con FECINO es una instancia que INDAP ha ido desarrollando para que los agricultores, la agricultura familiar campesina, tenga la oportunidad de comercializar, de vender directamente al consumidor sus productos y sus excedentes de producción. Aquí hemos visto alimentos saludables, nutritivos y algo muy importante, a un precio muy razonable, porque hay muchas familias que están con muchos problemas en su ingreso familiar. Entonces, que llegue el mundo campesino a la ciudad, al mundo urbano, a ofrecer sus productos, para nosotros como Ministerio de Agricultura es muy bonito. La verdad que impresiona esto, como que está este mercado y al frente este edificio inmenso, pero eso es parte de la idea, que del campo directamente a la ciudad. No teníamos nada acá en la comuna, para nosotros no significaba ir al supermercado, lo cual es un riesgo además, y no es una fruta y una verdura tan fresca como la que estamos viendo acá en esta feria. Las ferias libres son más de tránsito, son cosas que constantemente la gente anda apurada comprando, y estos tipos de mercados tienen un factor diferenciador donde nosotros pudimos hablar de la pasión y los beneficios de los productos cuales nosotros estamos comercializando. Esta lechuga la cosecho yo allá en mi casa, en mi invernadero, y la traigo por acá para venderla en el mercado campesino. Estamos muy contentos de poder estar acá, poder estar llegando directamente al cliente, que es lo mejor de todo, porque eso baja los costos también y también asegura de que tú puedas tener un contacto directo y poder contar realmente lo que tú haces. Son todos productores, no son comerciantes. A las ferias tradicionales llegan los comerciantes que van a comprar, acá no, estos son productores de un programa de INDAP que su propia producción la venden directamente al consumidor. Por lo tanto, el precio que ellos cobran acá va directamente hacia ellos, que son los productores.